Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy yo nuevamente con otro video acerca de la Toyota Tacoma 2.7 2020. En estos momentos voy manejando por una carretera en California, me encuentro. Y honestamente tengo que decir algo acerca de esta camioneta. Ya le he metido 31,889 millas. Haciendo las cuentas de cuánto le he metido en gas, le he metido $2,735 en gas con 31,000 millas. Más aparte la inconformidad, no tiene fuerza. En estos momentos llevo una lavadora y una estufa en la parte de atrás que entre las dos máquinas no suban más de 100 kilos. La carretera es una carretera plana, cosa que si yo acelero hasta más de la mitad del pedal, no se siente ningún cambio. Si acelero otro poquito, de más abajito de la mitad del pedal, como lo estoy haciendo ahorita, ahí estoy hasta la mitad del pedal, voy a acelerar otro poquitico, hasta más abajito de la mitad del pedal. ¿Se dan cuenta? El tacómetro del motor inmediatamente pasa a 4000, entre 3000 y 5000 revoluciones por minuto. Honestamente creo que es un sistema fallido de Toyota, algo totalmente ridículo, que en vez de mejorar el sistema lo empeoraron tremendamente. En mis videos anteriores vi comentarios de personas a favor, personas en contra de mi video. La verdad, mi video no es para desprestigiar ni para hacer sentir a nadie. Es sencillamente dando una opinión, porque si usted piensa adquirir una camioneta de estas, pues que tenga usted una opinión y un punto de vista de alguien que ha usado esta camioneta por mucho tiempo, sacándola nueva desde el dealer, que desgraciadamente me dejé llevar por la fama y por la potencia que asumían tener estas camionetas, que efectivamente en la B6 sí lo tienen, pero en esta camioneta la verdad no lo tiene. ¿Por qué no tiene esa potencia? ¿Por qué no tiene ese pique que tienen las B6? Porque el cuerpo de esta camioneta es supremamente grande para un motor de 4 cilindros. Diría yo, prácticamente sin temor a equivocarme, que la transmisión de esta camioneta 2.7 casi que lo aseguraría, viene a ser la misma de la B6, porque la relación es supremamente lenta. El motorcito se siente ahogado, se siente que le toca, se siente esforzada la camioneta para hacer algo de fuerza. Hay otras personas dicen que por qué no le colocan un turbo, otros que por qué no le colocan el pedal Commander. Sencillamente esta camioneta tiene un botoncito que es el ECT Power. Lo que hace es que sensibiliza el pedal del acelerador y los cambios en la transmisión los hace un poquito más largos. Entonces se acelera más el motor y se demora más tiempo en meter los cambios. No va a picar como una de las otras camionetas, una V6, no va a picar así, pero eso es lo que ocurre. En cuanto al consumo, oprimiendo el botón ECT, las millas por galón no pasan de 15 millas por galón. Estamos hablando de 10, 12, 15, honestamente a lo mucho 16 millas, haciéndole cuenta según la misma máquina, lo que ella misma me indica. Otra cosa, la carga de atrás. No hay de dónde amarrarla, no se puede. Si una persona que se dedique, por ejemplo, al reciclaje o a construcción, y le va a colocar las famosas racas o las varillas o los tubos que colocan atrás, pues no tiene de dónde agarrarlos, porque es que eso es plástico. Entonces tiene que hacerle un armazón con tornillos y por todo lado, como lo he visto en otras camionetas de este tipo, que le hacen un esqueleto por encima y eso, y en la gran mayoría resultan rompiéndose. Ahora, desde que no quede bien hecho el trabajo, pues esa es mi experiencia. Por último, ahorita, hoy 28 de agosto 2021,
Está haciendo un calor tremendo. Estamos ahorita en 80 grados según esto. Ayer estábamos a 107 grados aquí donde yo estoy. Por obligación, pues obvio, tengo que usar el aire acondicionado para ir más fresco. Y el motor prácticamente es a apagarse. Si se da cuenta, dese cuenta, está en 500 revoluciones. Ahorita tal vez alcance a ver usted el tacómetro. Con el aire acondicionado, cuando se activa el aire acondicionado, el motorcito tiembla. ¿Por qué? Pues porque es muy chiquito. Tiene que ir el doble revolucionado que un V6, por ende tiene que consumir más gasolina. Sigo con mi decepción acerca de esta camioneta, pero como lo dije en un video, lamentablemente ya no lo puedo devolver. Esa es la política de todos los dealers, que usted no puede devolver un carro. A pesar de que digan que sí, que hay hasta 15, 30 días para devolverlo, palabras se las lleva el viento, pero honestamente, una persona de natural enfrentarse con un dealer con eso, ni por abogados que le meta, al final resulta usted teniendo su carro otra vez y pagándolo hasta el doble si se pone a pelear. Yo le recomiendo que no cometan el mismo error que yo cometí, de hacer el test en calles de ciudad. Hagan un test de estos, permita que se la dejen sacar al freeway, píquenla en el freeway para que usted sienta si el motor le responde o no le responde. Y sobre todo, fíjese cuando le esté picando a qué revoluciones le responde el motorcito. Si el motor le responde a las 4, 5 o 6 mil revoluciones, honestamente eso no le sirve para nada. Un motor que pique y que responda entre las 3000 y 4000 revoluciones, ya prácticamente tienes que estar echando humo a las llantas del pique tan tremendo que tiene. Se lo digo porque así es con una Siena 3.0 que tengo, 3.5, perdón, del 2019, y esa camioneta entre 3000 y 4000, si yo la pico, no necesito oprimirle más el acelerador porque es impresionante el pique que tiene esta camioneta. Y en cuanto al consumo, vuelvo y digo, no me lo van a creer, pero la Siena come la mitad de lo que come esta camioneta con 4 pistones. Esto es todo, amigos, espero les haya gustado el video. Vuelvo y digo, no es para ofender a nadie que haya tenga una camioneta de esta ni nada de eso, sencillamente es un punto de vista para aquella persona que vaya a comprar una camioneta de estas. Primero se cerciore bien, la revise bien, que después no le pase lo que a mí me está pasando, que estoy tremendamente arrepentido de haber adquirido esta camioneta, dejándome llevar por la fama de Toyota y por su supuesta fuerza que las Toyotas tienen. Que pasen un excelente día, no olviden suscribirse a mi canal, ya llevo como unos 16 o 20 suscriptores. Así se empieza de a poquito con un video cada año. Y denle like a mi canal, a mi video. Que Dios los bendiga. Pasen buen día. Hasta luego.